Aquí nos encontramos los hermanos Carrión muy contentos para hablar sobre las coplas del sapo. Si ¿Sí se acuerdan ustedes que los hermanos Carrión hemos sacado muchas coplas del sapo? El sapito es el animal más mentado en las coplas, en los chistes que hacemos a los hermanos Carrión. ¿Por qué estamos hablando los hermanos Carrión sobre el sapo? Porque hay una ciudad donde se le ha hecho un monumento a este animalito maravilloso como es el sapito. Aquí está el sapito. Así que vamos a cantar unas coplas del sapito para recordarle a mi gente que se aprenda. Y hay un monumento y yo quiero hacer un concurso. Los hermanos Carrión vamos a hacer estas coplas al sapo, pero quiero que la gente me diga en qué ciudad está ubicado el monumento al sapo. ¿Sí? La persona que más comparte este video y nos diga dónde está ubicada el monumento al sapo, en qué ciudad está ubicado el monumento al sapo, le vamos a saludar en el próximo video, Frank. Claro que sí, justamente este sapo muy hermoso que tanto nos gusta compartir en las coplas. Así que menos palabras y más acción, compañero. Adelante, vamos ahí. Guararey, 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 la tierra del sucu sucu. Guararey, 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 la tierra del sucu sucu. En un sillón de juzgo yo de ti me enamoré. En un sillón de fruto yo de ti me enamoré. Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente. Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. A ver, ¿cuál es la otra copla? Nosotros tenemos en varios ritmos. Vamos a cantar en este que dice LLF es como Nopes, para cantar otra coplita al sapo, Franklin. ¿Lo de la viejita? LLF es como Nopes, del y medio no más costó pes. LLF es como Nopes, del y medio no más costó pes. Homenaje al sapito, señor. Sí, señor. Una viejita se orinó al lado de un gran papayo. Una viejita se orinó al lado de un gran papayo. Y un sapo que estaba ahí saludaba a su tocayo. Y un sapo que estaba ahí saludaba a su tocayo. LLP es como no pes, real y medio no más costó pes. LLP es como no pes, real y medio no más costó pes. Y vamos con otra copla, Franklin. Claro que sí, adelante, adelante, compadre. Otra copla, a ver. ¿Será verdad que el sapo muerde, compañero? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente. Tenemos nosotros acá otra coplita, justamente cantando acá en el monumento al sapo. Por eso queremos nuevamente reiterar la pregunta: ¿en qué ciudad se encuentra ubicado el monumento al sapo? La persona que nos diga eso y más comparte este video, vamos a saludarle en el próximo video que hagamos, ¿sí? Así que a compartir este video, muchachos, por todo lado, y díganos en qué ciudad está ubicado el monumento al sapo. Échale, compadre. El sapo muerde, no sapo muerde. Así, así, así se muerde el ají, moviendo la rabadilla y así se muerde el ají, moviendo la rabadilla y así se muerde el ají. Dicen que el sapo muerde, es mentira de la que dice. Sí, cantamos, Frank. Claro que sí, le cantamos. Vamos con la otra mejor, la otra que dice así. Esta copita le vamos a cantar con mucho cariño, Franklin. A ver, es que ya se acuerdo. Esa canción ya la cantamos. El sapo dice que el sapo muerde. Vamos a cantar esta copla. ¿Saben por qué le hicieron el monumento al sapo aquí en esta ciudad? Porque aquí están matando con el veneno del sapo. Por eso le hicieron el monumento acá. En esta ciudad están matando con el veneno del sapo. Y le vamos a seguir cantando, escucha. En mi tierra están matando con el veneno del sapo. En mi tierra están matando con el veneno del sapo. Que muerte para bonita, que me maten a cada rato. Que muerte para bonita, que me maten a cada rato. Así, así, así se muerde el ají, moviendo la rabadilla y así se muerde el ají. Cantemos rápido, compañero, porque la policía nos va a llevar presos. Claro, lo que pasa es que aquí están matando con el veneno del sapo. Nos vemos, chao, 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 chao.